Hola amigos de IncapaCidad.com, nos encontramos con el norteamericano Rolly Peter Kim, quien se estará enfrentando hacia Pablo Noriega en este duelo en el IncapaCidad Warriors 3. Rolly, vuelves a las jaulas bastante motivado en este enfrentamiento que se va a dar entre la lucha libre que la representas tú y el jiu-jitsu. Cuéntanos cómo te estás preparando para este combate. Gracias. Estoy preparando todos los días acá en People Martial Arts Center con Iván Ibérico en el estilo lucha libre. Y tiene mucho poder y con mi estilo de lucha y toda mi experiencia voy a ganar. ¿Conoces algo sobre tu rival Pablo? No conozco mucho. Escuché que es un buen luchador de jiu-jitsu y tiene un cinturón negro, pero yeah, no conozco mucho. Y un poco de sus técnicas y estoy preparando para finalizarle. Rolly, ¿qué nos tienes preparado para ese día del evento? Estoy preparando para hacer un gran show para los fans que vienen esta noche de lucha libre contra jiu-jitsu. ¿Cómo vas con el tema de tu peso? Está bien, no tengo que bajar mucho peso, estoy entrenando y está bien. ¿A qué se debe tu nuevo look con la barba larga? Es mi poder en esta barba. Ahí está todo el poder. Sí, todo mi poder. ¿Podrías mandar una invitación al evento? Sí, quiero invitar a todos los fans de MMA acá en Lima, este evento el 10 de diciembre en Estadio Nacional a las 8 de la noche. Rolly, tu rival Pablo te está mirando en este momento. ¿Qué podrías decirle tú? No, espero que estés preparando porque va a estar una pelea buena y te voy a finalizar.